Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Bermudo y soy la responsable de contenidos de Voltimum. Es para mí un placer teneros a todos aquí esta tarde para asistir a este webinar que hemos titulado Consejos técnicos para una correcta instalación de los cables eléctricos. En primer lugar, me gustaría haceros unas breves consideraciones sobre la plataforma para poder aprovechar el webinar perfectamente. Entonces, por favor, os recomiendo que cerréis todos los programas que tengáis abiertos, tipo YouTube o tipo Skype, que puedan consumir ancho de banda, ¿de acuerdo? Después, en cuanto a lo que va a ser la estructura de la sesión, es bastante previsible y bastante clara, ¿no? Para empezar, después de esta presentación, de esta introducción que estoy haciendo yo en estos momentos, pasaremos a lo que es el grueso de la ponencia, a la charla en sí. Y después dejaremos unos 15 minutitos para preguntas. Así que, iros pensando las preguntas que puedan surgir a lo largo de la charla y las lanzaremos al final. Después, para acabar, os pondremos en pantalla una encuesta que os agradecería mucho que rellenaseis, porque así nos ayudáis a mejorar y a hacer cosas mejor de cara a próximos seminarios que tengamos, ¿no? Entonces, por favor, os agradecería muchísimo que rellenaseis tantas preguntas como podáis. No es excesivamente larga. Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, en el tema de esta tarde, me gustaría presentaros al ponente que tendremos hoy con nosotros. Él es Lisardo Recio y es ingeniero industrial y en la actualidad es Product Manager de Prysmian Group, en la actualidad y desde hace 10 años. Lisardo es también el encargado de elaborar catálogos, artículos técnicos, dar charlas técnicas, resuelve también consultas técnicas, programas de cálculo e incorpora nuevos productos a los catálogos. Además, es profesor en IDESIE, que es el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa. Entonces, creo que pocas personas más adecuadas que Lisardo para dar una charla de este tipo esta tarde. Así que no me alargo más, simplemente invitaros a que seáis participativos, a que seáis interactivos y que aprovechéis al máximo la sesión, las preguntas y también a Lisardo. Os dejo con él, que la disfrutéis. Hasta luego. Buenas tardes, soy Lisardo Recio de Prysmian. Gracias Carolina, ya me ha presentado ella. Decir que, Prysmian es el fabricante de mayor cuota del mercado del mundo y, estamos prácticamente en todos los sectores de energía y comunicaciones, fibra óptica, instalaciones submarinas, enlaces submarinos, con prácticamente todo tipo de cables, ¿no? Prysmian procede de lo que era la anterior Pirelli, en el año 2005 cambió de nombre y actualmente... hace como unos 3 años aproximadamente, Prysmian adquirió la marca Draka. Entonces, para que sepáis que la marca Draka está dentro de lo que es el holding Prysmian Group, al cual pertenecen un par de marcas, que son Prysmian y Draka, y que se sigue gestionando de forma independiente. Vamos allá. Seguimos, empezamos ya con lo que es el webinar en sí. Como os digo, podéis hacer cualquier tipo de consulta, sobre todo las concentramos mejor al final para no interrumpirlo mientras vamos hablando, tanto de lo que se hable aquí como de lo que no se hable aquí. Cualquier consulta que tengáis al respecto de los cables, pues mientras esté dentro de tiempo aquí estaremos para resolverla, y si no, pues quedo a disposición vuestra también en Prysmian, ¿no? Mi propio correo es lisardo.recio@prysmiangroup.com. El webinar trata sobre errores frecuentes que se suelen cometer, ¿no? Nosotros un poco hemos percibido una serie de errores que son de cierta frecuencia y que, son fáciles de subsanar, y simplemente pues hay que tener en cuenta una serie de detalles, ¿no? Ya sean directamente técnicos o sean porque figuran como tal en los reglamentos. Al fin y al cabo, no se trata tampoco de decir a la gente que hace las cosas mal o regular, ¿no? Sino pues un poco pues con todo lo que hemos ido recibiendo a lo largo de los años, pues detectamos una serie de cuestiones que podríamos mejorar y de eso trata un poco este webinar. Vamos a la primera. Bien. Lo primero es errores en los cálculos dentro del primer bloque. Cables termoplásticos y termoestables, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente nosotros sabemos que la tabla de intensidades admisibles de la UNE 2460-5-523, para quien pueda ser de fuera, concuerda directamente con la IEC 60364-5-523, como podemos ver, habla de XLPE y de PVC. Un momento solo. Vale, todo correcto. Ok, vale, que me están preguntando. Bien, bueno, XLPE y PVC. ¿De qué trata este acrónimo? Que realmente, la verdad, esta abreviatura no es del todo acertada, ¿no? Pero trata de cómo se comportan térmicamente los cables. PVC serían cables que pueden soportar hasta 70 grados en régimen permanente y XLPE los que pueden soportar hasta 90 grados en régimen permanente. Ocurre que, bueno, la designación PVC y XLPE, insisto, no es muy afortunada porque puede hacer pensar que se trata de cables aislados con PVC o XLPE, y no es así. Realmente pueden ser cualquier tipo de cable que se comporte térmicamente como el PVC convencional de 70 grados, y XLPE, que se trata de un componente que soporta 90 grados en régimen permanente, ¿no? Cuando se obtuvo esta tabla, cuando se publicó esta tabla, que viene ya, como digo, de la IEC 60364-5-523, en España está en la UNE 2460-5-523, que viene citada en el reglamento, en la ITC 19, ahí, bueno, pues aparecieron, aparte de esta nueva tabla, apareció también la exigencia de cables de alta seguridad, los cables de la familia Afumes, que es una familia inventada por la marca Pirelli en tiempos, lo que es ahora Prysmian. Y una de las novedades que tenían estos cables es que eran libres de halógenos, por lo tanto la gente cuando miraba en la tabla, miraba directamente a XLPE3 para sacar las intensidades admisibles, ¿no? Como el cable era exento de halógenos, no podía tener PVC, tendría que ser como XLPE, como habría que buscar su intensidad admisible, pero esto es un error, porque realmente lo que se trata es de que el cable se comporte térmicamente como el PVC, es decir, de que soporte 70 grados en régimen permanente. Y ahí que el cable AFUMEX de 750 voltios, no el de 1000 voltios, sino el de 750 voltios, tiene un aislamiento a base de poliolefinas que soporta 70 grados en régimen permanente. Aquí podemos ver, bueno, principales aislamientos de 70 grados, PVC y poliolefinas Z1, y de 90 grados el XLPE de los cables tipo RVK y RZ1K de 1000 voltios, el EPR, la silicona. Tenemos aquí principales tipos de aislamiento. Al respecto de lo que sería el listado de cables que son termoplásticos y termoestables, para que a la hora de hacer cálculos no nos equivoquemos y cogemos o XLPE o PVC con certeza, tenemos en la página 22 de nuestro catálogo, en la parte baja hay una tabla donde de nuestro catálogo de baja tensión que está disponible en nuestra página web. En la parte baja hay una tabla donde se habla de los cables que son PVC y los que son tipo XLPE, tanto su marca genérica, su designación genérica como su nombre comercial. Seguimos adelante. Optimización de secciones, sección económica y ecológica. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de, como ya sabemos, desde hace mucho tiempo el concepto de la sección económica existe, ¿no? Se trata de aumentar la sección del cable, con lo cual el cable va a ser más caro, pero a su vez nos va a comportar una serie de ahorros porque se van a aminorar las pérdidas en la línea, las pérdidas por efecto Joule. Sabemos que toda corriente que circula por un conductor genera un calor, una energía calorífica que lógicamente, pues de alguna manera, pues pasa por un contador, ¿no? Y lo que pasa por ese contador hay que pagarlo. Si yo puedo aminorar esas pérdidas caloríficas por aumentar la sección, pasará menos energía por el contador y me cobrarán menos en la factura. Me interesa hacer el equilibrio o saber hasta cuándo yo puedo aumentar una sección de conductor para ahorrar en la factura. Si lo que ahorro es superior a lo que yo me gasto, me interesa. Ese es el concepto de la sección económica. Saber que yo puedo aumentar esa sección respecto al mínimo técnico que me exigen los cálculos y de esa manera poder calcular unos ahorros a lo largo de la vida útil del cable. Bueno, para que nos hagamos una idea, aquí tenéis una tabla que calcula en función de, bueno, calcula, que expone de forma sencilla en función de la reducción de la intensidad que yo le pongo al cable, ¿vale? Respecto a un 100% de carga, de intensidad máxima, que nunca va a ir así porque sabemos que tenemos que intercalar una protección. Si la reducimos un 10%, las pérdidas se reducen en un 21%. En un 20% tenemos un 40% de ahorro, un 30% tenemos un 55% de ahorro. Es decir, no hay tampoco linealidad porque, como sabemos, las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la intensidad. Es decir, reducir un poco la intensidad máxima, que al fin y al cabo es aumentar la sección mínima que hemos obtenido por criterios técnicos, nos comporta al final una serie de ahorros que a muy buen seguro nos van a amortizar 1, 2 o incluso 3 saltos de sección, muchas veces sin ningún problema y en muy poco tiempo. Eso es importante. Bueno, de alguna manera aquí lo tenemos escenificado incluso con una gráfica, ¿no? Pero aquí están los valores, como veis, unas reducciones de intensidad máxima al final nos ahorran mucho dinero, nos pueden ahorrar muchas pérdidas energéticas, por lo tanto, energía que no termina pasando por el contador y que por tanto no se ve reflejada en la factura eléctrica Y no nos olvidemos que este es un concepto tradicional, pero que quizá hay que rescatarlo ahora, que además sabemos que la factura eléctrica, que las tarifas eléctricas se están disparando. La sección económica interesa, como he dicho, por ahorrar costes en un escenario de tarifas eléctricas crecientes. Pero es que además la sección económica lleva aparejada unos ahorros ecológicos. ¿Por qué? Pues porque las emisiones de CO2 por fabricar un cable de mayor sección se ven compensadas con creces con las emisiones de CO2 de la energía que ahorramos porque se evitan las pérdidas en las líneas. Esto es muy fácil de demostrar porque existen ya tablas que correlacionan las emisiones de CO2 con las emisiones de CO2 por la generación, según el mix energético de cada país, con las emisiones producidas por la fabricación de cada kilogramo de cable según las diferentes líneas de producto. Y en paralelo, pues nos trae aparejado otra serie de ventajas, ¿no? Como es una mayor vida útil en la línea al ir más descargada. También una mejor respuesta a fenómenos transitorios, la posibilidad de ampliación de potencia sin cambiar el cable, la reducción de la caída de tensión, es decir, son todo ventajas. Diseñar con una cierta generosidad las secciones de conductor no es precisamente un error, esto es importante tenerlo siempre claro. Evidentemente nos van a aumentar el presupuesto inicial, pero vuelvo a decir, no es un error, siempre se puede vender de alguna manera con este criterio de que va a haber un ahorro de dinero. Ya sé que en momentos de crisis es más difícil de venderlo, pero no es como despilfarrar en otro tipo de partidas dentro de lo que podría ser el global de un presupuesto. Bien. Tendidos enterrados. Bueno, en tendidos enterrados tenemos una situación particular en España y es que, bueno, cuando salió el reglamento nos dice directamente que las instalaciones enterradas se hacen según la ITC 07 que habla de redes de distribución subterránea. Esta ITC establece una resistividad térmica del terreno de 1 Kelvin por metro partido por vatio. No había problema entonces. La 2460-5-523 no incluía instalaciones enterradas. 2 años después, en 2004, aparece la nueva versión de la UNE 20.003, por lo tanto, la que debería ser de aplicación. Y nos sorprende con la inclusión de las instalaciones enterradas, entre otros cambios, el más importante es este, se incluyen las instalaciones enterradas. Y al incluir ya las instalaciones enterradas, entendemos que ya todo lo que no sea red de distribución se hace como instalación enterrada según la 2460-5-523, en particular el sistema D. Y este sistema D está establecido para una resistividad térmica estándar de 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, lo cual significa que hemos pasado de 1 Kelvin por metro partido por vatio a 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, un 150% más de resistividad térmica del terreno, y por lo tanto una reducción drástica de las intensidades admisibles. En particular, como vemos aquí, de una reducción del 40% para instalaciones directamente enterradas y del 25% para instalaciones enterradas bajo tubo. Esto viene a ser pues lo que antes serían 100 amperios, según el criterio anterior. Ahora, en todo lo que sean instalaciones que no sean redes de distribución, no ahora, desde hace 9 años, estamos hablando de 2004, tendrían que ser 60 amperios si se trata de instalación directamente enterrada, y si fuera instalación enterrada bajo tubo serían 75 amperios. La reducción es de 100 a 60, es un 40%, y de 100 a 75 amperios de 80 amperios a 60 amperios para instalaciones bajo tubo. Resumo y repito que he liado un poco el contenido. La ITC 07 habla de serían 100 amperios para la sección que fuera, 100. Si instalamos bajo tubo según la ITC 07 tenemos que multiplicar por 0,8, con lo cual sería 80 amperios, ¿de acuerdo? Pues ahora el sistema D de la 1.2460-5-523 establece el mismo valor de intensidad si los cables están directamente enterrados o si están enterrados bajo tubo. Y pasaríamos a 60 amperios, lo cual supondría un salto para instalaciones directamente enterradas del 40%, de 100 a 60, y un salto del 25%, de 80 a 60 para instalaciones enterradas bajo tubo, porque se ha elevado tanto la resistividad térmica del terreno que al final se considera por igual el caso del cable directamente enterrado como enterrado bajo tubo. Y aquí tenéis algunos ejemplos de diferencias de intensidades admisibles de lo que son los valores anteriores y los actuales, ¿no? Como veis, el salto es muy grande, un 240 de 550 a 336, estamos hablando de una línea trifásica. Eso es una diferencia bastante importante. Entonces esto pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es lo que nos dice la nueva norma y hay una diferencia abismal. Y resumiendo, pues lo que tendríamos para tendidos enterrados sería que, bueno, lo que aplica es el propio reglamento desde 2002 para instalaciones, las redes de distribución subterráneas para baja tensión. Tenemos un Kelvin por metro partido por vatio de resistividad térmica del terreno estándar. Para lo que no sean redes de distribución en baja tensión, a pesar de que vayan por los mismos terrenos, la resistividad térmica del terreno estándar es 2,5 Kelvin por metro partido por vatio. Mal redondeamos. Bueno, y la resistividad térmica del terreno para redes subterráneas de alta tensión, cuyo reglamento apareció en el año 2008 y está en vigor desde el 19 de marzo de 2010, aquí lo que nos encontramos es que en lugar de seguir estableciendo 2,5 Kelvin por metro partido por vatio, lo que nos encontramos es que es 1,5 Kelvin por metro partido por vatio, es decir, tres valores estándares de resistividad para los mismos terrenos en función del tipo de instalación. Pero es lo que tenemos. Yo os abro los ojos en ese sentido. Bien. ¿Qué intensidad soporta un cable? Es muy típico que una persona tenga un cable y te pregunte, oye, tengo este cable, ¿qué intensidad soporta? Bien, pues hay que hacer una serie de preguntas, ¿no? Hay que preguntar si ese cable es termoplástico o termoestable. Ya hemos visto que los termoplásticos soportan menos intensidad que los termoestables, que pueden ser más sobrecargados porque soportan 90 grados en régimen permanente frente a los termoplásticos que son 70 grados en régimen permanente. Si es monofásica o trifásica. Aquí en monofásica tenemos dos cables cargados. En trifásica tenemos tres, por lo tanto, en monofásica soportará más intensidad admisible. Depende también del sistema de instalación. En una bandeja un cable está muy bien ventilado, soportará más intensidad admisible que si yo lo empotro en una pared térmicamente aislante. Del agrupamiento con otros circuitos, como sabemos, una terna de cables que esté sola, una terna de conductores que estén solos sin compañía, soporta más intensidad admisible que si le están cediendo calor otros circuitos alrededor. También de la temperatura ambiente. A temperatura más baja tenemos más intensidad admisible que más alta. Lógicamente se disipa mejor el calor que genera el cable. Depende también de la profundidad de soterramiento y de la resistividad térmica del terreno para el caso de cables enterrados. Vamos con un ejemplo, así nos ayuda también un poco a repasar el manejo de la tabla. Imaginemos un cable AFUMEX 1000 voltios de 3G16. 3G16 significa que el cable tiene tres conductores de 16 milímetros de sección. La G significa que uno de ellos es ground, tierra, un amarillo-verde. Por lo tanto, la coloración sería marrón, azul, amarillo-verde. Bien, tres conductores de 16 milímetros. Marrón, azul, fase neutro, amarillo, verde, tierra. Dos conductores activos, por tanto, la fase y el neutro, es decir, habría que buscarlo como dos dentro de lo que tenemos por aquí, que vemos que hay PVC2, PVC3, XLPE2, XLPE3, será o PVC2 o XLPE2. Ya sabemos que es 2 por tener dos conductores cargados. Tenemos aquí, en este caso, el cable que está en bandeja, por lo tanto, esto se corresponde con el sistema de instalación E. El sistema de instalación E es el que corresponde a las bandejas con los cables multipolares, ¿vale? Por lo tanto, entramos por la E, pues a tratarse de una bandeja multipolar, entramos por la E y nos vamos hasta XLPE2, 2 por dos conductores cargados, y XLPE porque se trata de cable termoestable, soporta 90 grados en régimen permanente, ¿vale? Tiene aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, crosslinked polietileno, en este caso coincide con XLPE. Por lo tanto, 90 grados en régimen permanente. Esta sería la columna de aplicación. Como se trata de sección 16, desde 16 vamos hacia la derecha y vemos que la intensidad máxima que nos dice la tabla de la UNE 2460-5-523, que es la norma de referencia para las intensidades admisibles en España, ¿vale? Insisto, concuerda con la internacional IEC 60364-5-523, ¿vale? Intensidad máxima 105 amperios. Si ahora este cable lo entramos bajo tubo en una pared de obra, el sistema de instalación ya no es el E, sino será el B2. Entonces, llegaríamos igualmente a XLPE2 partiendo de B2, esta sería la columna y en este caso la intensidad máxima sería 73 amperios. Es decir, solo por cambiar el sistema de instalación, ni siquiera hemos añadido más cables alrededor, estamos en las mismas condiciones, 40 grados a la sombra, al aire. Solo por cambiar el sistema de instalación tenemos una reducción, en este caso, de un 30% de la intensidad admisible. Es decir, los valores de intensidad admisible no son aproximados para cada tipo de cable, sino que depende de la circunstancia en la que estén instalados. Seguimos adelante. Aplicación de los coeficientes de corrección, tendencias incorrectas. Bien. Bueno, una de las tendencias es no aplicar ningún coeficiente, o aplicar siempre un 0,8, o hacer los cálculos y si me sale una sección aplicar la inmediata superior, ¿no? Cuando a veces dicen, pues a lo mejor puede valer una sección con la que has calculado, o puedes tener que hacer no un salto, sino dos saltos de secciones. conviene confirmarlo, ¿no? Como dice aquí el punto 4, aplicar el coeficiente más bajo cuando la instalación está afectada por varios coeficientes. Bueno, esto también, bueno, puede ser que un coeficiente aplique por temperatura, aplique otro coeficiente por agrupamiento y al final decir, pues como uno es 0,7 y otro es 0,8, aplica el 0,7 y me vale. No, hay que aplicar los dos, 0,7 y 0,8, es decir, 0,56 al valor de intensidad admisible que yo tengo en las tablas. Bien, vamos a ejemplificarlo y así repasamos el procedimiento de cálculo por intensidad admisible. Imaginemos que tenemos un cable multipolar tipo Retenax Flex RV-K, cable de 0,61 kV, ¿vale? 5G10, 5 conductores de sección 10 milímetros cuadrados, uno de los cuales es ground, amarillo-verde, es decir, que con esta formación sería típicamente trifásica, 3 fases más neutro más conductor de protección, ¿no? Grapado a la pared, vale, hasta ahí todo estaría lo estándar. Si estuviera grapado a la pared, a la sombra, solito y a 40 grados, condiciones estándar. La intensidad se obtendría directamente de las tablas, porque están calculados para cables que estén solos, sin compañía de otros, y a 40 grados a la sombra. Pero en este caso nos desplazamos de esas condiciones estándar. ¿Por qué? Porque lo tenemos rodeado de otros dos circuitos y porque la temperatura ambiente no son los 40 grados de estándar en España, sino 50 grados centígrados. Es decir, tenemos que aplicar coeficientes de corrección que nos afecten a la tabla principal para decir cuál es la intensidad máxima admisible que soportaría ese cable en esas condiciones. Bien. Hemos dicho que lo tenemos grapado a la pared, por lo tanto el sistema de instalación, dentro de los aproximadamente 50 sistemas de instalación que tiene la 2460-5-523, al que correspondería es este. Vemos los dibujos, estos dibujos, todo esto lo tenemos en el catálogo de Baja Tensión, en las páginas iniciales. Cables unipolares o multipolares fijados sobre una pared de madera, espaciados al menos 0,3 veces el diámetro del cable de la pared. Bien, sistema C, ya sabemos que el sistema C... Entramos en la tabla por el sistema C, en este caso vamos a XLPE porque el cable tipo RVK tiene aislamiento de XLPE, por lo tanto es termoestable, y 3 en este caso, no 2, porque en este caso es trifásica. El neutro, salvo que haya una carga importante de armónicos, no se considera como conductor activo, y el conductor de protección tampoco, por eso son 3 conductores cargados. Llegamos hasta XLPE 3, bajamos y llegamos hasta el valor que corresponde a los 10 milímetros, que es nuestro cable. Y nos dice que son 60 amperios, pero ojo, esos 60 amperios son para el cable grapado en la pared cuando no tiene circuitos alrededor y la temperatura ambiente son 40 grados centígrados. Porque si nos desplazamos de ahí tendremos que aplicar coeficientes de corrección y como sabemos nuestro cable estaba rodeado de otros dos cables, tenía en contacto otros dos cables y además teníamos una temperatura ambiente de 50 grados centígrados. Bien, aplicamos coeficientes de corrección, nos vamos a la tabla y nos habla de capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas y dice 0,80. Bien, aplicamos el coeficiente de corrección 0,80 por agrupamiento, ¿vale? 3 circuitos en total y capa única 0,80. De acuerdo, ya tenemos el primer coeficiente de corrección por agrupamiento. Siguiente coeficiente de corrección sería por temperatura ambiente. Nosotros, si tuviéramos 40... Como es el estándar de las tablas, tenemos el 1 aquí, 1, el elemento neutro de la multiplicación. No habría que aceptar el coeficiente de corrección. Si el ambiente fuera más fresco, fijaos, podríamos sobrecargar el cable, pero como el ambiente es más caluroso, costará más la disipación térmica, por lo tanto nos dice que tenemos que reducir la intensidad admisible en el cable. ¿Cuánto? Pues un 10%. El coeficiente de corrección es 0,90. Estamos con cable termoestable. Fijaos qué diferencia entre cable termoplástico y termoestable. Como es RVK termoestable, cogemos el valor 0,90. Pues nada, solo tenemos que aplicar ese valor de 60 amperios que nos daba la tabla, el 0,80 y 0,90, los dos coeficientes y no solo el más bajo, y nos sale que la intensidad admisible de ese cable en esas condiciones serían no 60 sino 43 amperios, que es lo que soporta este cable, grapado a la pared, rodeado de otros dos circuitos y con una temperatura ambiente de 50 grados centígrados. Seguimos adelante. Aplicación de los coeficientes de corrección. Caso 5. Bueno, no aplicar el coeficiente de corrección por agrupamientos en circuitos con varios conductores por fase. Imaginemos un caso donde nosotros calculamos una línea y como la potencia es muy elevada, ni siquiera con la sección mayor de conductor tenemos suficiente. De tal manera que tenemos que poner varios conductores por fase. Al poner esos varios conductores por fase, uno podría llegar a pensar que al tratarse de un mismo circuito no habría que aplicar coeficiente de corrección, pero no es así. Hay que aplicar coeficiente de corrección. Se trata de ternas que se están cediendo calor. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que aplicar ese coeficiente de corrección. Tenemos aquí un caso de 4 cables por fase de cable de aluminio al XZ1 al Voltalene Flamex, nuestro nombre comercial, de 1 por 240 en bandeja no perforada con las ternas en contacto. Vamos a ver qué intensidad admisible tiene este cable. Y fijaos, aparte de ser el agrupamiento, que insisto, no son varios circuitos, sino un mismo circuito con varios conductores por fase, fijaos el ordenamiento de los conductores, de las fases, RSSR, aunque en esto entraremos después, y la temperatura ambiente en este caso es de 30 grados centígrados. Vamos a tener coeficiente de corrección también por temperatura, porque nos desplazamos del estándar. Recordemos que era de 40 grados centígrados a la sombra y aquí estamos a 30 grados centígrados a la sombra. Bien, mirados los sistemas de instalación, vemos que se trata, al tratarse de bandeja no perforada, estamos hablando del sistema C. Con el sistema C nos vamos a la tabla de intensidades admisibles y entramos hasta XLPE3, recordemos, son conductores unipolares, sistema trifásico, y son termoestables. El aluminio de baja tensión es termoestable. Cogemos los valores de intensidad de aluminio, ¿vale?, para cables de 240, y vemos que nos habla de que son 332 amperios lo que podría soportar el cable de aluminio en esas condiciones, pero una terna solo y en 40 grados a la sombra. Ahora tendremos que aplicar el coeficiente de corrección por agrupamiento, capa única sobre los muros, los suelos o bandejas no perforadas, 0,75. Bien, coeficiente de corrección por agrupamiento, 0,75. Ahora aplicamos coeficiente de corrección por temperatura, habíamos puesto 30 grados, bueno, el que nos sale de 30 grados, 332 por 0,75, perdonad, porque puse 30 grados y quiero matizar, esto debería ser 40, porque no he aplicado coeficiente de corrección por temperatura. No quiero dejarlo pasar, ¿vale? Ya lo cambiaré en la presentación. Bien, estábamos a 40 grados, igualmente, 332 por el agrupamiento, 0,75 son 249 amperios. Como se trata de 4 ternas, 996 amperios es lo que soportaría todo este circuito. Insisto, como se trata de intensidades muy elevadas, hemos tenido que utilizar varios cables por fase, pero lo cual no exime de aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento. Que sepáis que nuestro programa de cálculo PrysmiTool, que es gratuito, Prysmi como Prysmian y Tool herramienta, todo seguido, es gratuito, se puede descargar, calcula según el reglamento de baja tensión, y esto es un cálculo que hace automáticamente. Una vez que salen varios cables por fase, hace la iteración automática y te obtiene la sección teniendo en cuenta este coeficiente de corrección por agrupamiento. Seguimos. Otro tipo de error frecuente, yo creo que esto más de 4 lo van a ver retratados, es esto, ¿no? Tener una instalación preexistente e instalar nuevos circuitos, pues de la forma más cómoda, que sería donde ya tenemos la bandeja. No tenemos que olvidar que hay coeficientes de corrección por agrupamiento. Si yo ya tengo aquí unos circuitos calculados y meto nuevos circuitos, estoy dificultando la disipación térmica. Entonces habría que recalcular esto más el que incluyo. Sé que es difícil, pero en cualquier caso, quien haga esto, que sepa que está cometiendo un pecado, ¿no? Porque realmente, pues, estamos alterando las circunstancias en las que se instalaron estos cables en el buen supuesto de que se calcularon correctamente. Entonces, tanto estos como estos tienen que estar pensados para el agrupamiento total. Bien. Y otro caso de coeficiente de corrección es cuando se producen variaciones del sistema de instalación a lo largo del recorrido de la línea, ¿no? Imaginemos un caso como este, como vemos, que bueno, está al aire y luego pasa a subterráneo. Bueno, sería sencillo, se calcula la sección más desfavorable y al final pues aplicamos esa sección más desfavorable. Que me da 95 en aéreo y 150 en enterrado, pongo todo en 150 y no hay problema, ¿vale? Bien, hay casos donde la gente dice, y si tengo 3 metros y luego 150 metros, vale, usted puede hacer la conexión, puede hacer esa reducción de sección si quiere, pero no olvide que tiene que tener una coordinación de las protecciones correcta, ¿vale? La 2460-4-43 dice en qué condiciones se puede hacer esa conexión, ¿no? Que es más típica, más que en la baja tensión en general, ya que las redes son muy estrelladas, es más típica en baja tensión pero en redes de distribución, y ya nos dan los valores máximos de longitud protegida. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la longitud máxima protegida para saber que si se hace una derivación de una línea, un cambio de sección, hay que tener claro si la tenemos correctamente protegida, porque si no, en ese cambio de sección que se podría hacer tendríamos que instalar una protección adecuada. Siempre importante, lo digo porque en el caso del webinar anterior que tratamos sobre este mismo tema, alguien comentaba esto, ¿no? Que si para 3 metros y luego 95 tenía que andar haciendo o poniendo una sección más elevada. No tiene por qué ser así, pero importante, comprobemos que las protecciones son adecuadas, porque si no, tendremos que poner una protección en cabecera y otra donde se produce ese cambio de sección. Seguimos adelante. Bueno, luego hay casos, claro, todo esto es verdad que es muy generalista, pero no siempre pasa eso. Hay veces que yo tengo a lo mejor una línea agrapada a la pared, y quiero protegerla con un tubo por una zona donde, bueno, pues puede verse agredida por caídas de objetos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es verdad, puede ser la línea muy larga. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar el sistema B2 por el hecho de que la línea, bueno, pues va en un trozo solo bajo tubo. Bueno, yo me deja relativamente perplejo que la 2460-5-523 actual de 2004 pues no lo contempla, pero sí lo contemplaba la del 94, ¿no? Entonces, bueno, pues para que alguien, digamos, lo haga a su libre albedrío, pues por lo menos que sepa que en alguna norma estaba admitido el hecho de que mientras esa longitud del tubo no fuera superior a 1 metro, se podía considerar como que todo el cable estaba agrapado directamente a la pared, es decir, en este caso sería sistema C, y por lo tanto las intensidades admisibles son algo superiores que para el caso del sistema B2. ¿Vale? Eso es importante, pero que sepáis que por lo menos refleja esa norma del 94. También la norma del 94 reflejaba pues el hecho de cuando, por ejemplo, se produce un paso de un cable a través de un muro, ¿no? Pasamos a través de un muro y estamos en la misma, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos siempre como si fuera un cable empotado en pared de obra? O aplicamos como si estuviera agrapado a la pared? Bien, pues establece un límite de 20 centímetros para poder seguir empleando el sistema de instalación más favorable, es decir, que nos permite una sección más pequeña, que es el sistema C. ¿Vale? Siempre insisto, dentro del marco de que ser relativamente generosos con las secciones no es tirar el dinero. Recordadlo, yo os invito a que vosotros hagáis números con el patrón de consumo de vuestras líneas, ya que hay aplicaciones por ahí que circulan donde te ponen siempre la línea al 100%, con lo cual amortizas cualquier incremento de sección, la amortizas enseguida. Con el patrón de consumo de las líneas, haced vosotros vuestros propios cálculos y veréis que no es un error ser generoso con las secciones. O sea que evidentemente ese concepto hay que saber venderlo a quien tiene que comprar esa solución que le estamos vendiendo, ¿no? Bien. Bueno, y otro caso que ya no viene en la 2460-5-523 del 94, pero sí en la guía técnica de aplicación del reglamento de la ITC 19, que, bueno, como aquí resalto en rojo, ojo, no es vinculante, pero es verdad que ahí lo escriben, hablan del caso de que se produzca un agrupamiento, pero también en un segmento de lo que es la instalación, ¿no? En un segmento de todas las líneas. ¿Debemos aplicar esta agrupación de 4 circuitos cuando luego cada circuito va para su lado? Bueno, pues ellos establecen una limitación de hasta 2 metros. A mí me parece un poco exagerada, me gustaría que fuera todavía más pequeña, y si podemos separar estos cables a la salida, muchísimo mejor para tener garantías. Pero bueno, de alguna manera ahí lo recoge, ¿vale? Porque es verdad que se trata de circunstancias donde se cambia las condiciones de la instalación, pero solo son en un segmento de todo lo que es la línea, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues por ese segmento muchas veces pues parece que bueno, ya tener el cambio del salto de sección, pues a lo mejor molesta, ¿no? Conviene saberlo, y luego si nosotros queremos ampliar la sección por motivos económicos y ecológicos, pues evidentemente es algo que tenemos que decidir nosotros, ¿no? Pero bueno, de alguna manera que sepáis que está escrito estas excepciones a esos cambios de sistema de instalación. La conductividad en los cálculos de caída de tensión. Bien, hacemos referencia en este caso a, bueno, pues que frente a valores populares como el 56, el valor de 56 metros partido de ohmio por milímetro cuadrado que se suele tomar como conductividad para el cobre, pues ese valor popular hay que decir y hay que puntualizar que no se corresponde con la realidad. Ese valor que frente a lo que también circula, que es como si fuera para el cobre a 20 grados en corriente continua, no es así, sería un valor a 29 grados. El valor de 20 grados es 58, según la norma UNE 20.003, ¿vale? Que es la norma que habla de el cobre para aplicar el cobre empleado en aplicaciones eléctricas, ¿no? Y ese valor es de 58, ¿vale? 56 sería 29 grados, pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que aplicar un valor real. Fijaos que el estándar en instalaciones al aire es 40 grados centígrados, ¿vale? Pero luego sabemos que además el cable se calienta cuando entra en funcionamiento porque le circula una corriente. Si el cable se calienta, quiere decir que va a aumentar su temperatura. Siempre será superior a los 40 grados de ambiente. Y fijaos que en el cable termoplástico puede llegar hasta 70 grados y en termostable a 90. Es decir, se supone que salvo que se hagan cálculos de la temperatura del conductor, nosotros debemos aplicar el valor más desfavorable, que sería el de 70 grados para cables termoplásticos y 90 grados para cables termoestables. Y esos valores los tenemos reflejados aquí en las tablas. Insisto, en base a normas UNE 20.003 para cobre y UNE 21.096 para aluminio. De ahí hemos obtenido estos valores que se pueden considerar los oficiales. Los valores a 20 grados son estos otros. Los valores son en corriente continua, la diferencia con la corriente alterna a 50 hercios es prácticamente inapreciable, se pueden tomar lógicamente como válidos, ¿vale? Importante, estos serían los valores que yo tendría que aplicar para no equivocarme. Otra cosa es que yo sea capaz de calcular la temperatura del conductor, que por otro lado no es difícil, de hecho hay algún ejemplo en nuestro catálogo de baja tensión, y yo diga, mira, yo he calculado y mi cable sale a 56 grados, calculamos a esos 56 grados la conductividad y esa la aplicamos a la fórmula de la caída de tensión. Seguimos adelante. Aquí tendríamos un ejemplo de cálculo de caída de tensión donde el hecho de considerar el valor popular de 56 o el real de 45,49, que sería la conductividad a la temperatura máxima del conductor, en este caso es un cable Afumex 1000 voltios, su aislamiento de XLPE, por lo tanto termoestable, sería 45,49. Bueno, pues hemos aplicado en la fórmula 56 y nos sale 9,39, por lo tanto 10 milímetros cuadrados por caída de tensión. 45,49 nos sale 11,56, por lo tanto, la sección normalizada inmediata superior es 16 milímetros cuadrados, que sería la que nos garantizaría que efectivamente no va a haber una caída de tensión superior al 5% como pretendemos. Trabajamos con valores reales, no con valores de 29 grados, como digo, que es el valor que corresponde a 56 de conductividad, porque ese valor, insisto, está bajo una hipótesis falsa, ya que estamos considerando en este caso condiciones estándares en esta instalación, que son 40 grados a la sombra, pero a su vez el cable lleva 70 amperios, por lo tanto se va a calentar, y al calentar se va a aumentar su temperatura. Como yo no sé la temperatura real del conductor, aplico el valor más desfavorable, porque los diferenciales, los errores, pueden estar en torno a un 27-28%. No es un error precisamente despreciable, por muy frecuente que se trate, por muy frecuente que sea, y por muy frecuente que sea también que nos admitan la aplicación del valor 56. Apliquemos lo que veamos, pero nosotros conviene que sepamos lo que es correcto, pero no llevarnos sorpresas tampoco. Bien. La reactancia en los cálculos de caída de tensión. Bien, en los cálculos de caída de tensión hay que recordaros una cosa que avala la norma francesa UTC 15-105, y es que con general, para cables de baja tensión, sin pantalla, para todas las secciones, para cobre y aluminio, para todas las disposiciones de tendido, para todos los sistemas de instalación, valdría el valor general de 0,08 ohmios por kilómetro. Me da igual si los cables están en monofásica, en trifásica, a tres bolillos, en un nivel, o incluso en un nivel un poco separados, ¿no? Ya demasiado separados, ¿no? ¿Vale? Pero podríamos aplicar este valor. De hecho, si hacemos los cálculos analíticos, veremos que casi siempre, independientemente de la sección, nos va a dar un valor en torno a 0,08 ohmios por kilómetro. Y hacer los cálculos al final siempre es difícil. Primero, porque no vamos a saber 100% cuál va a ser la disposición de los conductores, ¿no? De si van a estar el tres bolillos en un solo plano, un poco más separado, una fase para un lado, otra para otro. Y siempre nos podría dar este valor y nos ayuda bastante a poder considerar una distancia que, por otro lado, yo considero hacerla a partir de secciones de 35 milímetros cuadrados. Ya sé que el anexo de caída de tensión habla de 95 en general, pero pienso que es mejor ir hacia 35, porque a 95 todavía se cometen errores en torno al 25% de la caída de tensión y me parece un poco exagerado. Entonces nosotros aplicamos las fórmulas correspondientes, en nuestro propio catálogo vienen, como considerar la reactancia, y a partir de ahí sacamos la caída de tensión con la reactancia. Nuestro programa de cálculo calcula también con la reactancia, ¿vale? Podemos introducir manualmente la reactancia. Sí es muy importante en esas fórmulas de la reactancia, tal y como viene en nuestra versión 2013 del catálogo de baja tensión, saber que la reactancia igualmente se ve influida por el número de conductores, es decir, 0,08 ohmios por kilómetro para un cable por fase. Si son 4 cables por fase, como habíamos visto antes, 0,08 entre 4, es decir, el valor de reactancia sería 0,02. Es decir, que no es un valor constante, independiente, es que como se trata de campo magnético, no, no. Igualmente es parte de una impedancia y esa asociación de impedancias en paralelo cuando se trata de varios cables por fase. Por lo tanto, dividimos ese valor 0,08 por el número de conductores por fase que tenemos. Si es 1, dejamos 0,08 y si son 3, 5 o 7 los que fueran, se divide por ese valor. Seguimos. Estas serían las fórmulas de la reactancia. Como digo, fijaos, el valor de la reactancia dividido por el número de conductores por fase. Vale, aquí tenemos explicado cuál es cada uno de los conceptos que puede no distinguirse así de primera, porque la L ya sabemos que es longitud y intensidad en amperios, se nos decía. Seguimos adelante. Errores en la elección del tipo de cable. Bien, usos incorrectos del cable tipo RVK. Es otro tipo de mito que existe. Al fin y al cabo, el RVK pues, es un cable de muy fácil disponibilidad, aparece por todos lados, tiene una sensación de robustez con esa cubierta que le protege perfectamente, es muy flexible, es decir, prácticamente vale para todo tipo de aplicaciones, pero no todas son así, ¿no? Tendríamos que matizar. ¿Para qué no vale el RVK? Seguro que se esté utilizando, pero sí conviene saberlo, no sea que algún día incluso, primero por hacer las cosas bien, que eso tendría que estar dentro de nuestra ética profesional, ¿no? Pero luego aparte, por saber que si un día hay algún problema, sepamos que no nos amparan las leyes, ni el reglamento, ni las normas, ¿no? Entonces, ¿para qué no vale un RVK? Ni para provisionales de obras, ni para prolongadores, ni para servicios no fijos. Cuando digo servicio no fijo, un servicio fijo es un cable que se instala y me olvido de él. Bajo tubo, en canal protectora, en una bandeja, grapado a la pared, ¿vale? Eso es una instalación fija. Un servicio móvil es un cable que o se mueve en tensión o un cable de quita y pon. Lo pongo, lo utilizo y lo retiro. Por ejemplo, un prolongador o un cable que se utiliza en una feria. Por ejemplo, empieza la feria, antes de la feria yo he instalado el cable y luego lo recojo. Eso también es un servicio móvil, ¿vale? Bien, para eso tienen que ser cables, insisto, de servicios móviles. El cable tipo FlexTreme es el que valdría para provisionar de obras, prolongadores o servicios no fijos. Para una feria no, que es pública concurrencia y tendría que ser un cable de servicio móvil y de alta seguridad. He puesto el ejemplo, bueno, porque es un caso de que, donde el cable se instala fijo y luego se retira para volverlo a instalar fijo todavía, ¿vale? Pero que sepáis, el cable tipo FlexTreme, según UNE 21.027-4, un cable de goma, es el que vale para provisionar de obras, prolongadores y servicios no fijos. Más casos para los que no vale el RVK, para bombas sumergidas. Sí, es verdad que se aplica mucho, pero que sepáis, no vale para la instalación de bombas sumergidas. Y por si alguno todavía quiere tener la duda, y si algún día pasa algo que sepa que lo tiene todo perdido, la propia norma UNE 21.023-2, en su guía de aplicación, es la guía de aplicación del RVK, dice no apto para la instalación como alimentación de bombas sumergidas. Lo dice expresamente, es decir, para que no haya ninguna duda. No haría falta que no lo dijera, pero además lo dice expresamente. Y el cable que hay que instalar sería el DNF bomba sumergida, según UNE 21.166. Ese es el cable apto para bombas, para la alimentación de bombas sumergidas. Para redes aéreas de alumbrado exterior tenemos el cable tipo Polyred Feriex. Igualmente no se puede grapar el cable a la intemperie a la pared, eso con carácter general, ¿eh? Ya lo digo colateralmente, porque la gente dice, ¿esto vale para intemperie? Mira, el cable RVK, el cable tipo RZ1K, la norma lo permite, permite que esté instalado en instalaciones, como dice, interiores o exteriores, pero no lo permite el reglamento, por lo tanto no valdría poner un RVK directamente a la intemperie, tenía que ir bajo canalización estanca. Os digo lo que dice estrictamente el reglamento, por mucho que lo estemos haciendo muchas veces. Estrictamente lo dice así. ITC 30.2, todas las intemperies se asemejan a locales mojados. Bien, recuperando lo que decíamos, redes aéreas de alumbrado exterior, cables tipo Polyred Feriex, ¿vale? Que son cables trenzados aéreos, en este caso si es alumbrado exterior, pues además de cobre, ¿no? Como dice el reglamento. Bien, para eso no valdría un RVK, insisto, el reglamento lo dice expresamente la ITC 09. Redes aéreas de alumbrado exterior, cables tipo RZ de cobre según UNE 21.030. En particular, el cable de cobre es la parte 2. Seguimos adelante. Cables con pantalla de trenza de cobre. Cables con pantalla de trenza de cobre, cobertura mínima 60% por norma. Las normas ya incluyen que esa cobertura mínima debe ser del 60%, para, digamos, parar los pies a todos aquellos que la cobertura de la trenza le daba igual. Porque todo el tema de la compatibilidad electromagnética a veces se hila fino, a veces se hila gordo, y no se sabe exactamente dónde está el límite entre cuándo va a haber influencia electromagnética y cuándo no la va a haber. De ahí que, bueno, pues muchos se puedan mover en esa indefinición, intentando orillar las normativas y al final conseguir una cobertura de trenza de cobre en la pantalla, pues de un 40% con unas ventanas enormes, ¿no? Y bueno, pues no me dicen, no, claro, luego esos cables son más baratos. Bueno, pues que sepáis que ya las versiones de cables normales, AS y AS+, llevan un mínimo de cobertura de trenza, de cobertura de pantalla con trenza de cobre del 60%, ¿vale? Hacer una cobertura menor, lógicamente, ahorra en cobre, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre se puede poner un precio más barato al cable, ¿no? Bien, pues que sepáis que eso no estaría dentro de norma, exigirlo como tal. Mínimo 60%, del 60% para arriba lo que queramos. Alimentación de motores con variadores de frecuencia. Bien, vamos a ver el tipo de cable. Se trata del cable que interconecta el variador de frecuencia con el motor, ¿vale? No este de aquí, este no. sería el que interconecta el variador de frecuencia con el motor. Que sepáis que existen los cables nuestros de la familia Varinet, en particular el Afumes Varinet K o el Retenax Varinet, que tiene la particularidad de este cable es que su conductor de protección, ¿vale?, es la pantalla del cable. Es decir, la pantalla es un conductor concéntrico, ¿vale? Hace de pantalla y hace de conductor de protección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esa pantalla va a tener una sección generosa. Si esto fuera en sección de 120 milímetros cuadrados, la pantalla sería de 70 milímetros cuadrados. ¿Vale? Esos 70 milímetros cuadrados, pues lógicamente hacen que la pantalla tenga mayor sección. ¿Por qué me puede interesar que la pantalla tenga mayor sección? Pues porque las corrientes de alta frecuencia, recordad que lo que sale del variador son pulsos que además suben a buena velocidad para controlar el motor y todo lo que supone controlar bien el motor, que supone también, pues... primero poderlo regular, pero como sabemos, pues se puede ahorrar energía, se puede prolongar la vida del motor si utilizamos el cable correcto. Nosotros siempre lo primero que recomendamos es que usted consulte al fabricante del variador, ¿eh? Déjese aconsejar por él, que posiblemente le vaya a limitar las longitudes máximas de cable. Nosotros nos encantaría que fueran muchos metros, pero las longitudes de cable, las que le diga, ¿vale?, que van a depender de la velocidad de subida de los pulsos, el DVDT. ¿Por qué queremos este tipo de cable? Nos interesa que sea pantallado por compatibilidad electromagnética, es decir, que las señales que salen de aquí de este cable, las inducciones, pues se queden dentro de él, por el hecho de llevar esta pantalla, pero sobre todo por una razón concreta, y es el retorno de las corrientes de alta frecuencia. No olvidemos que el efecto piel se dispara con la frecuencia. ¿Sí? Nos interesa que ese conductor de retorno de esas corrientes de alta frecuencia hacia el variador, ¿vale?, nos vaya por un camino fácil, que es un camino de baja resistencia y de mucho diámetro, ¿vale? Por eso tiene este conductor concéntrico, ¿vale? Muy importante esto. Si queremos que el conjunto variador-motor nos dure mucho tiempo, es importante esto. No permitir el retorno de las corrientes de alta frecuencia, poner un cable convencional, ¿qué nos supondría? Pues nos supondría que en vez de retornar las corrientes de alta frecuencia fueran corrientes vagabundas por el motor, al final, bueno, supusieran una erosión de las superficies de trabajo del motor, porque claro, al irse por el motor, pues al final van a terminar superando la tensión disruptiva de la película de aceite, de las superficies de trabajo del motor, y eso va a producir un chisporroteo que las va a ir erosionando. Intentemos mimar el motor, porque el mejor regulador, que pueda ser un variador de frecuencia, interesa que lleve un cable aparejado a esa instalación y que sea del tipo y de la calidad que corresponde, ¿no? Dejémonos aconsejar por el fabricante del variador y que sepáis que en general este tipo de cable sería el adecuado para ese tipo de aplicaciones que, como sabéis, van creciendo y el tema de los variadores va a más, ¿no?, por todas las enormes ventajas que supone. Bueno, aquí tendríamos una tabla resumen, digamos que con carácter general para motores hasta 10 milímetros aproximadamente, pero siempre prevalecen, insisto, las condiciones que nos ponga el fabricante del variador, pero podríamos admitir un cable que tuviera una pantalla de trenza de cobre, perdón, una pantalla de trenza de cobre hasta 10 milímetros, ¿vale?, y la tierra aquí dentro como un conductor más, ¿vale?, la trenza de cobre, por supuesto, con su cobertura superior al 60%. Si las fases ya tienen más de 10 milímetros, olvidémonos, siempre el cable Varinet, que nos va a valer en cualquier caso para cualquier alimentación, independientemente de que sea un conductor, un motor de más o menos potencia. ¿Vale? Y nunca ya, digamos, cables sin pantalla o cables unipolares en ningún caso. Cables armados para locales con riesgo de incendio o explosión. Otra de las aplicaciones importantes. Los locales con riesgo de incendio o explosión se rigen según la ITC-BT-29. Estamos hablando de zonas ATEX. El técnico tiene que haber visto los volúmenes clasificados y ahí, en esos volúmenes clasificados, cualquier instalación eléctrica que pase por ahí o que esté ahí, tiene que acogerse a esos criterios de la ITC-BT-29. En particular, a los cables que se les exige, pues que tengan una protección mecánica, o bien por el sistema de instalación, es decir, podemos poner un cable normal, bajo tubo o canal, metálica, o de unas condiciones especiales que nos dice la ITC-BT-29.93, ahí nos dice qué tipo de resistencia mecánica tiene que tener esa canalización, o... si no le damos esa canalización porque al cable lo grapamos a la pared o lo ponemos en una bandeja, el cable tiene que tener ya una protección intrínseca en forma de armadura de hilos de acero galvanizado. Bien, entonces esa armadura de hilos de acero galvanizado, para este caso, o en el caso de los cables más normales, cables de 750 voltios o de 1000 voltios, el tubo o canal de especiales propiedades mecánicas, ¿de qué nos van a librar? De que si estamos en un emplazamiento donde puede haber movimiento de maquinaria pesada, no olvidemos que lo que tenemos es una atmósfera explosiva, ¿vale? Sea por gas o por polvo. Entonces, evidentemente, nosotros ya tenemos el combustible, tenemos el comburente, que es el aire, y solo nos falta la fuente de ignición. Tenemos que actuar sobre la fuente de ignición y evitarla a toda costa. ¿Cómo? Protegiendo la canalización. Una agresión mecánica hará que esa canalización, de todas maneras, esté protegida y evite esa chispa que provoque el desastre. Eso es de lo que se trata en estos emplazamientos. Bien. Nuestro cable Retenax Flam M es armado con hilos de acero galvanizado, tiene aislamiento de PVC, asiento de armadura, perdón, aislamiento de polietileno reticulado, asiento de armadura de PVC, armadura de hilos de acero galvanizado y cubierta de PVC. En nuestro caso lo dotamos de resistencia a hidrocarburos porque muchas veces estos emplazamientos son en fábricas, en industrias que, bueno, manejan hidrocarburos. Y además, por supuesto, es siempre no propagador del incendio. No olvidemos que es lo que se le pide a los cables también como adicional en los emplazamientos de pública concurrencia. No se les pide que sean de alta seguridad. Que sean no propagadores de la llama, del incendio, baja emisión de humos opacos, baja emisión de gases tóxicos y corrosivos. Y de eso no se le está pidiendo, que es la alta seguridad. Lo que se le está pidiendo a estos cables es que sean no propagadores del incendio, que es una virtud que no tienen los cables en general, pero que sepáis que nuestros cables de 750 voltios normales de PVC cumplen el ensayo de no propagación del incendio. Es una cosa importante porque no todos los cables son igual. Veréis en general que los cables de la competencia no son no propagadores del incendio de stock. Te dicen que si lo quieres tienes que pagar por ello. Nuestro Wirepol rígido y flexible y nuestro cable Retenax Flam rígido son no propagadores del incendio de stock. Bien. Otros errores. Sección eléctrica y sección geométrica. Esto casi a modo de chascarrillo, creo que es interesante, bueno, que bueno, pues es una curiosidad, ¿no? Siempre alguien se preocupa de ver los hilos de un conductor, ¿vale? Para, bueno, pues medirlos y sacar, bueno, la sección de ese hilo, ¿no? Sacamos con el diámetro, sabemos que pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 es la sección cruzada, la sección recta del conductor, ¿no? El área de sección. Si nosotros multiplicamos eso por el número de hilos que tenga un conductor, al final sacaremos la sección geométrica, ¿vale? Entonces hay veces que la gente lo hace y se sorprende porque la sección geométrica que obtiene es inferior a la que teóricamente debería ser, ¿no? Es decir, usted me vendió un cable de 1×50 y yo veo que aquí no hay 50 milímetros cuadrados sino menos. Y bueno, pues hay que matizar el detalle. Bien, la sección realmente, la sección nominal de un conductor es una sección eléctrica, no es geométrica. Y tal y como ya cita la UNE 60228, no está sujeta a medida directa. No lo podemos medir. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces con qué se corresponde? Se corresponde con un valor de resistencia máxima. Estos serían los valores de resistencia máxima para cables flexibles de 1,5, 2,5 y 4. Valor de resistencia máxima, como la resistencia hemos dicho que depende de la temperatura del conductor, es de valor de resistencia máxima en corriente continua a 20 grados centígrados. ¿Vale? Eso es el valor, es decir, que nadie se ponga a medir porque se va a llevar una sorpresa, ¿vale? Siempre habrá unos límites, unas tolerancias, no se trata tampoco de que un cable de 1×240 tenga 10 centímetros de diámetro, ¿vale? Porque siempre más o menos estamos dentro de unos límites, pero que sepamos que no se puede medir porque lo que limita realmente esa sección es un valor máximo de resistencia que nos da la UNE 60228. Con colocación de conductores cuando son necesarios varios por fase. Vamos terminando. Aquí tendríamos que cuando empleamos, como he dicho antes, pues potencias muy elevadas, al final tenemos que recurrir a varios conductores por fase. No nos vale con uno solo porque con la sección máxima que tenemos en stock, que podría ser típicamente 240 o 300, pues no nos vale y tenemos que pasar a emplear varios conductores por fase. Es muy importante este detalle, porque este sí que nos da grandes problemas desde el principio. No debemos agrupar los conductores de la misma polaridad, no los debemos agrupar, aunque fuera lo más cómodo y lo más intuitivo, ¿no? Al fin y al cabo, la fase empieza en un mismo sitio y llega hasta un mismo sitio, pues que los conductores vayan juntos. No, debemos evitar este tipo de agrupamiento porque nos va a dar graves problemas del principio. Tanto como que a lo mejor pues un conductor de una fase puede tener el doble o el triple de intensidad que otro, ¿no? Eso es algo inviable desde el principio. Entonces debemos ser lo más fieles posible a este esquema. Ya sé que alguien dirá que esta bandeja pues es un poco exagerada, pero bueno, intentar escenificarlo, ¿no? Se trata de la R, la S y la T juntas, una R, una S y una T. Y si podemos, lógicamente, seguir este esquema de imagen especular, como si aquí tuviéramos un espejo y aquí tenemos la S, aquí la S, aquí la R, aquí la R. ¿Vale? Se trata de eso precisamente, intentar ser lo más fiel posible a este esquema. Si los tenemos en un solo nivel, RST, TSR, siempre procurar de todas maneras que una R, una S y una T queden juntas. Luego muchas veces, si justo al lado de la S va otra S, pues mejor, pero sobre todo muy importante que queden una R, una S y una T juntas, que es lo que pasa al fin y al cabo cuando tenemos cables multipolares muchos tirados por ahí en una bandeja, ¿no? ¿Vale? Es una de las maneras de poder compensar las inducciones, porque de la otra manera no se compensan, de la manera inicial que habíamos tachado, y al final tenemos esos graves problemas, ¿no? Al final el cable, el conductor que está más abrazado, pues lógicamente está más inducido, ¿no? Y presenta una impedancia mayor y se cargan más los que están menos cercanos a otros, terminan cargándose más que los que están más rodeados por el hecho de que están más inducidos, ¿vale? Aquí sí lo tenemos en varios niveles en horizontal, bueno, hay muchas disposiciones, ¿no? Los neutros, ¿dónde se pondrían? Pues si tenemos espacio deberíamos hacerlo así, pero insisto, ya esto puede ser algo menor. Importante, R's, S's y T's juntas, de principio a fin. Pues nada, esto ha sido todo en cuanto a lo que es mi exposición, ¿no? Espero que haya sido interesante y quedo a disposición vuestra para las preguntas, a ver cuántas podemos abordar y qué podemos decir. A ver, espero de vuestras consultas. A ver, he visto que alguien, desgraciadamente hoy en día lo que cuenta más es el más barato, cierto, esto soy consciente y somos víctimas de ellos, ¿no? Nosotros somos una marca que vende calidad y hoy día pues no solo cuenta el más barato, sino que hay mucha gente muy tentada de tomar atajos que luego cuando examinas el cable en aquello que no es tan fácil comprobar a primera vista, ¿vale? Porque sí es fácil comprobar si en vez de 100 metros te han dado 95, pero no es tan fácil comprobar si un cable que decimos que es de alta seguridad cumple los ensayos de no propagación de la llama, del incendio, o que sea resistente a hidrocarburos, o que tenga una armadura de las condiciones que dice la norma, entonces, o resistencia a los aceites, a los ácidos, y al final lo que nos encontramos son, pues eso, muchas sorpresas y bueno, pues simplemente se trata de eso, de que vosotros mismos tengáis cuidado porque no es una marca de referencia y de calidad y conocida que lo que hoy día está apareciendo, ya que digo, muchos fabricantes low cost sí que están haciendo su buen agosto aprovechando la crisis y bueno, aprovechando que el factor precio es muy dominante, Es importante tener en cuenta que estamos comprando algo que no tiene por qué darnos esas garantías, y que no todo es fácilmente comprobable, No es como, bueno, pues como saber si un coche tiene mayor aceleración o menos, esto a lo mejor es más fácil de comprobar. Bueno, a ver, bueno, pues partes que ya se me ha ido. Bueno, desgraciadamente lo que hoy en día es el más barato, lo normal es aplicar un coeficiente de 0,8, como dice Fernando Márquez. Bueno, es una forma de hacerlo, pero fijaos que a veces no es suficiente un 0,8, Es importante intentar tener en cuenta lo que nos dice la normativa, que al fin y al cabo es lo que vale oficialmente, ¿vale? A veces se puede aplicar un 0,8, a veces no es necesario, ¿vale? Y a veces habrá que aplicar más de un 0,8, ¿no? Es importante, ¿no? Porque si sabemos dónde estamos, podemos saber si yo quiero mejorar por poner una sección más elevada o quitar, o si al final decimos, no, aquí no hace falta aplicar nada porque estamos en las condiciones estándares y me sale exactamente esta sección de 50 y además por presupuesto yo no quiero ir a mayor sección, ¿no? Y a lo mejor por aplicando el 0,8 nos vamos a 70, ¿no? Bien, resulta que es increíble que se repitan estos errores y que las empresas sigan en el mercado. Pues sí, la verdad es que, bueno, es verdad que hay algunos que a lo mejor son un poco más normalitos, lo que pasa que quizá lo que se echa de menos es un poquito más de control, ¿no? Por parte, a lo mejor, pues de los organismos que tendría que estar en ello, ¿no? No digo los organismos de control autorizado en general, sino que no hubiera un poquito más de rigor a la hora de, bueno, pues una vez que se ha redactado un reglamento, no dejarlo ahí a su aire, ¿no? Que muchas veces tiene muchas inconcreciones y por eso al final la gente igual termina haciendo las cosas mal, ¿vale? O dejando las cosas más claras al final no se hace. Pero sí que es importante saber dónde tenemos claro, ¿no? Una bomba sumergida, por ejemplo, como dije, no tiene ninguna aceptación que alguien lo instale de cualquier manera, porque el tipo RVK, que es el que se instala, dice expresamente no apto para la instalación de bombas sumergidas. Es decir, alguien que redactó eso ya tenía muy claro que para eso no valía, ¿no? Margen de otro tipo de aplicaciones, como hemos dicho, ¿no? Siempre es importante tener claro que en algún sitio lo dice y si no, pues tampoco está de más preguntar, ¿no? Al final lo que ocurre es que se va circulando con, bueno, lo que se va viendo que se va aceptando, ¿no? Lo podemos hacer con la presentación que está montando en la conferencia, la colgaremos Bueno, ya he dicho que la colgarán. Sí, por supuesto no lo he dicho. La presentación está disponible para todos ustedes para que la descarguen. Tal como ha dicho, la van a colgar en prysmiangroup.es. Instalaciones Nazaret de Granada. En España tenemos la suerte de que no pasa nada en las instalaciones. No hay un instalador en la cárcel por estos errores. Por eso siguen. La culpa es de la dirección técnica, que son corruptas. Solo ponen la mano de las subcontratas. Bueno, es verdad que luego, digamos, la maraña de empresas que puede haber por medio. Lo malo es que luego cuando sucede algo yo sí veo poner la lupa por todos lados, ¿no? Como por ejemplo que en un emplazamiento con riesgo de incendio de explosión se produzca una explosión con un muerto y un herido, ¿no? Y al final te llaman preguntándote hasta el último detalle, ¿no? Entonces, como siempre, la frivolidad lleva a lo mejor a que algún día tenga uno que empezar a dar vueltas en la cama. Todos los serios que se quieran poner. Es verdad que alguien podrá decir, oye, yo hasta ahora no he tenido problema, es así, estoy cubierto, pero sí es importante, yo creo que nosotros sepamos y tengamos la certeza de que lo que estamos haciendo está bien o la administración nos lo está aceptando, porque existe pues algún acta de interpretación por escrito, que no siempre existe ni debería ser, pero sí tener un poquito cubiertas las espaldas, ¿no? Y lo de no meter a ninguno a la cárcel, cierto, es verdad, que no hay ninguno. He conocido casos muy concretos. Por ejemplo, un instalador que hizo una instalación en una feria y por defectos propios del reglamento, porque el hombre lo había hecho bien y tal, al final, si la Federación Nacional de Instaladores FENIE no se mete por medio, sí que estaba a las puertas de la cárcel porque hubo un muerto por un contacto indirecto encima en el tren de la Bruja, ¿no? En un sitio, ¿no? Y como sabéis, tema feria, se hace la instalación y al final tú te vas y alguien te la manipula. Y el muerto para ti. Y eso pues tampoco me parece justo. Y al final, menos mal que el hombre estaba asociado a su territorial y la territorial le defendió adecuadamente, porque lo que estaba mal era el procedimiento que se había establecido. Una vez que tú te vas, alguien te manipula la instalación, no tienes por qué ser tú responsable al 100%. Tampoco es que dejes de serlo, pero vamos a dirimir el asunto, ¿no? A ver, porque se termina haciendo cualquier cosa cuando vemos que al final pues la instalación tiene que funcionar y llega el momento y aquello no funciona. Entonces pues quitamos diferencial y lo que haga falta, ¿vale? Y sobre lo de la pena de cárcel, permítanme que abunde. Sí que ha habido ya algún caso con pena de cárcel, es decir, la próxima haría que este hombre tirara para adelante si es que no tenía precedentes, y es precisamente en Andalucía, como sabéis, al hilo de, bueno, sobre todo el intrusismo que surge con la explosión de necesidades que hay en las grandes ferias como la de Abril, la de Málaga o la de Jerez de la Frontera, ¿no? Ahí sí que hay un precedente donde a alguien ya le condenaron a 6 meses de cárcel, no sé si ha habido otro más, por el hecho de ser un firmón, ¿no? Alguien que firma una instalación que no la hace. Entonces, bueno, sí que ha habido mucha lucha por parte de la asociación de EPIME y de Gerardo Parejo, el presidente de aquella asociación, el secretario general, y ya ha habido bastante lucha, es decir, algo se ha conseguido en ese sentido pues para evitar otro de los cánceres, pero en este caso no era una cuestión técnica, era una cuestión más bien formal. Ese señor firmaba instalaciones que no había ejecutado, ¿no? Cuando no tengamos corrupción, se acaban las instalaciones de calidad. Cuando la dirección técnica sea la que debe ser, una dirección técnica de calidad, esto no pasará, ¿cierto? Es verdad que todo el rigor con el que se trabaje será en beneficio de todos en general, sobre todo los que intentamos hacer las cosas bien, ¿no? Las obras de sublicitación son corruptas, están sometidas a intereses económicos, me encarecen. Bien, sigo adelante. Bien. ¿Qué tipo de cable debo instalar en una zona donde hay rociadores automáticos y hay posibilidad de que si estos actúan, mojen las conducciones? Bueno, es relativamente fácil de contestar, ¿no? Por un lado, si pueden mojar las conducciones, que sepamos, los cables tipo RVK se pueden instalar enterrados, llueve y esas conducciones se mojan, por lo tanto, no habría ningún problema. Otra cosa es que esa conducción se vaya a ver permanentemente sumergida, directamente afectado por el agua, ¿no? Entonces, ya ahí convendría pues recurrir a un tipo de cable de goma, típicamente un DNF, bombas sumergidas. Si bien el H07RN-F es un cable de 750 voltios que permite situaciones, que permite estar sumergido, pero no permanentemente, lo que técnicamente se llama situación AD7, lo que es inmersión y no sumersión permanente, que es la AD8, ¿vale? Por lo tanto, si solo va a tener, digamos, eventualmente algún tipo de afección por parte del agua, que lo rocía, el cable tipo FlexTreme H07RN-F. Si lo vamos a enterrar y el cable va a poder estar afectado por ese agua porque está en un terreno húmedo, en este caso es 0,61 kilovoltio, el H07RNF ni siquiera valdría. Y si no, cuando se moje se va a mojar bien, y va a estar mojado y días, y además va a ser sumersión permanente, porque claro, aquello se pone a funcionar y allí el agua se estanca mucho tiempo. DNF, bombas sumergidas, ¿vale? Todo el nombre, DNF, bombas sumergidas, no vale solo DNF, que será la UNE 21.050. Se trata del DNF, bombas sumergidas, UNE 21.066, especialmente diseñado para sumersión permanente, sea en agua dulce o salada. El señor Jorge Moreno Vindal Vidal, perdón, yo estoy harto de perder obras por decir cómo se tienen que hacer bien las cosas y luego venir otros y hacerlo de cualquier manera. La industria no hace su trabajo, es verdad, hay muy poco control en ese sentido, ya clamamos contra ello. Las OCAS dejan mucho que desear a veces. Para quien no me conozca, soy gerente de Mundelo, es de Ingeniería e Instalaciones en Villa García de Arousa. Aquí prima el precio final, como en todos los lados, y es lo que está por como a nivel de instalaciones. Sí, hago eco de sus palabras, es verdad que es lo que percibo. Que hay un relativo descontrol al final, el más atrevido, el más cuco, el más, digamos, indecente, es el que termina llevándose el gato al agua, ¿no? Y bueno, tú estás por medio y al final pues te ves afectado por el hecho de querer hacer las cosas bien, ¿cierto? Y es algo que percibimos y desde aquí, pues si hay alguien que esté escuchando que, digamos, dentro de esto puede hacer, digamos, algo, pues desde aquí clamamos a ello. Yo intento hacerlo, ¿eh? Yo cuando visito industria intento hacer los departamentos de industria de las diferentes comunidades autónomas, intento hacerlo, pero también la respuesta general no suelen tener bastantes medios, ¿no? Pero es verdad que con que se sentaran un par de precedentes o tres donde alguien se lo hubiera perseguido y al final se lo hubiera sancionado, pues como este firmón en Sevilla, la Asociación de Instaladores de Sevilla lo persiguió que al final, pues eso, esto que era, digamos, una... bueno, pues un delito generalizado o una falta generalizada, como lo queremos llamar, pero que perjudica a muchos en favor de unos cuantos listos que saben que lo están haciendo mal, pero se aprovechan de la pasividad. Se persiguió y ya hubo una condena de 6 meses de cárcel. Ese señor, pues ya sabrá que la próxima vez, pues igual va adelante y termina entrando en la cárcel, ¿no? Entonces, pues tanto este como los demás habrán... entiendo que lo habrán visto como una medida disuasoria. El que lo hace bien habrá respirado un poco y el que lo hace mal pues habrá dicho, ostras, el chollo se me puede acabar, ¿no? Igual no está de más extenderlo a otras aplicaciones y no tener que ir como siempre después de que ha ocurrido un siniestro, ¿no? Y ya entonces mirar con la lupa, lo que yo decía, ¿no? Un muerto y un herido. Y al final estar mirando hasta el último detalle de lo que se había producido en aquella instalación con riesgo de incendio de explosión, ¿no? Y entonces sí que se miraba si la armadura era de hierro de acero. Me llamaron para preguntarme de todo. El cable no era nuestro, ¿eh? Me llamaron solo por confianza que tenía el organismo de control autorizado, ¿no? Pero bueno, que podía ser nuestro y haber una explosión y no sé por el cable, ¿no? Tampoco sé si al final fue el cable el culpable, ¿no? Pero nos preguntaron de todo. Bueno, ¿qué tipo de conductor, nos dice Ana, qué tipo de conductor debe instalar en presencia de rociadores automáticos? Bueno, lo que había comentado antes, ¿no? Dependiendo de cuánto vamos a tener ahora, pero vamos, que podamos hablar con más detalle de esto. Yo tengo mi correo, lisardo.recio@prysmiangroup.com, y ahí estoy. Os llamar a Prysmian, pedir mi teléfono, os darán mi teléfono móvil y hablamos. Bueno, Jorge Modedo Vidal, solo deciros una cosa. ¿Alguien ha instalado algún aparato de protección de sobretensiones? Ni prescribiéndolos en proyectos. Bueno, sí, es verdad que están, digamos, se popularizaron mucho al principio a lo mejor y al final pues no han sido tan populares a la hora de instalarlos, ¿no? Bueno, pero esto ya es una cuestión de los efectos en sistemas de sobretensiones. ¿Cómo puedo tener el catálogo? Pues si no lo encuentra porque estamos cambiando la web, me manda usted un correo a lisardo.recio@prysmiangroup.com, usted y quien quiera, y yo le mando el catálogo de baja y el de media tensión si quiere. Jorge Mondeo Vidal, rociadores automáticos te vale cualquier manguera de 1000 voltios, el problema son las conexiones que tengas que hacer en ella, deberás protegerlas con un especial. Bueno, el tema conexiones no digo, el cable de 1000 voltios, insisto, sí, pero conviene también, digamos, tener en cuenta que si el cable va a estar sumergido a la vista, en este caso deberíamos plantearnos un cable de goma y si está mucho tiempo el DNF bombas sumergidas, que sería lo propio. Y si lo instalamos enterrado, sin duda ponemos el RVK porque está previsto para sitios, bueno, pues las redes de distribución subterráneas, tanto en el sitio más seco de España como en el más húmedo, se hacen con cable de aluminio de baja tensión, ¿no? Y las instalaciones enterradas se habla de cables, salvo que tengamos unas condiciones muy especiales de humedad. El cable tipo RVK sería el que valdría, pero insisto, instalación enterrada, ¿no? Si lo vamos a tener a la vista con el agua allí, el H07RN-F sería el cable más adecuado. Bien. Seguimos. ¿Y algún programa de cálculo sencillo de utilizar? Bueno, nosotros decimos que nuestro programa es sencillo, es el PrysmiTool. Escribo el nombre aquí abajo, PrysmiTool, ¿vale? Se pone en el Google, entonces aparecerá el enlace y encontramos el programa de cálculo, se descarga, ocupa 18,1 megas, se instala, no necesitará dar usted datos suyos en principio y podrá utilizarlo libremente. Posiblemente lo pueda instalar hasta sin privilegios de administrador. Cualquier duda a la hora de utilizarlo, ya les he dado mi correo electrónico. Me llaman o me escriben y tal. Y entonces, podemos hablar sobre él. Es bastante sencillo, ¿eh? Para cálculos sencillos se clica aquí, allí, al otro lado. Luego ya, pues todo lo que se quiera complicar el cálculo con coeficientes de corrección o con aplicación, pues cuando salen varios cables por fase, tipos de valores de reactancia y todo eso. Pero para cálculos sencillos igualmente lo calcula todo sin problema y se puede imprimir un informe final. Bueno. Bueno, en una línea subterránea 12-20 la terna la debemos ir modificando por las inducciones, sobre todo para distancias de más de 1 kilómetro. No. En una línea en general, entonces media tensión, baja tensión, en principio utilizar siempre, o sea, intentar instalar los 3 cables de la línea, los 3 conductores, siempre juntos, ¿vale? Si tuviera varios cables por fase, una R, una S y una T, por ejemplo, en un tubo, si van bajo tubo y si no van bajo tubo, R, S y T juntas, R, S y T juntas y R, S y T juntas. No hay problema aunque tenga 1 kilómetro, ¿vale? Lo ideal es que la den a 3 bolillas. Dice, sí, yo lo meto bajo el tubo y como caiga, pues eso, como caiga. Al fin y al cabo son una R, una S y una T lo más juntas posible y no debe dar problema, ¿eh? Otra cosa es que, por ejemplo, las tengamos en una bandeja y quisiéramos, por mejorar el tema de la inducción, porque es una bandeja, un tendido muy largo, vamos a poner en baja tensión 300 metros, y entonces pues a 100 metros hacer una permutación del orden de fases, ¿vale? Para que la R esté siempre a la izquierda, si las tenemos en un solo nivel, ¿eh? La R está a la izquierda a 100 metros, al medio 100 metros, y a la derecha 100 metros. De esta manera, si las permutamos todas se habrán visto por igual inducidas y se habrán compensado las inducciones de principio. Bien, Prysmian tiene uno simple, si no te aconsejo hacer una hoja de cálculo, como dice Jorge, contestando al compañero Antonio. Algunos compañeros utilizan procedimientos, el DMD, pero son de pago, hay rumores de que los hay pirateados, pero hasta ahí sé yo. Bien, no digo más. No pirateemos, que queremos que todo sea legal, ¿no? Yo particularmente exijo la instalación de sobretensiones en microproyectos tanto permanentes como de tipo atmosférico. Bien, aquí son capaces de ponerte el cliente en contra y decirte que los estás robando, y yo lo estoy prescribiendo el proyecto, pero soy sincero, instalo el 30% de lo que prescribo. Y pero es un cliente seguro. Bueno, bien. Ana dice, cuando hablo de rociadores me refiero a sprinkles, gracias. Bien. Bueno, Voltimum, aquí he puesto el correo electrónico, he puesto Voltimum, eso lo debía haber escrito yo también. Bueno, ya, esa es la actitud, visitar aleatoriamente, antes lo hacían, pero de cualquier manera, si se hiciesen bien las inspecciones, tendríamos instalaciones bien hechas, cierto, y quizás una de las cosas por las que primero habría que clamar. Desgraciadamente no está en mi mano, pero sí es algo que yo procuro, es un debate que sí que procuro citar cuando voy a industria, pero en general, si os digo, están muy escasos de medios y es verdad que incluso con los pocos medios, si se da estricto, se podría conseguir algo, yo creo también. Bueno, querido, muchas gracias por la ponencia, gracias a él y a todos ustedes por haber asistido y bueno, pues a disposición quedamos. Como digo, ahí tenéis mi correo electrónico, el programa de cálculo se llama PrysmiTool, espero que haya sido provechosa y si no hay ninguna... ¿Se sabe algo sobre el autoconsumo? Sí, por desgracia, poco halagüeño. Como sabéis, el tema del autoconsumo salió y los peajes de respaldo que se tienen previstos, pues al final han echado por tierra cualquier cálculo de amortización pronta de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y balance neto. Entonces, pues al final no tenemos mucho más. Yo lo que creo, lo que la gente comenta por ahí, es un poco lo que comentan algunos expertos metidos en la materia, que el siguiente paso sería, pues eso, el autoconsumo sin balance neto, ¿no? Es decir, la acumulación, es decir, que las baterías, que ya están evolucionando tanto con el tema del coche eléctrico, pues que a lo mejor en un par de años, y a medida que los asiáticos se metieran por medio, o quien fuera, ¿no? Al final hicieron unas baterías de calidad, que no fueran muy caras, y nos permitieran tener una independencia total de la red. Y eso podría ser el siguiente paso, ¿eh? A mí, hablando con algún presidente de algún clúster, así me lo ha dicho, ¿no? Entonces ese podría ser el siguiente paso. Espero que luego al final no empecemos a sacar, no quiero dar ideas, ¿no? Pero no salgan leyes sobre el reciclaje de las baterías, sobre los cánones de las baterías, sobre si es más difícil instalarlas y entonces necesita de un mantenimiento especial, que al final hagan inviable ese tipo de proyecto, ¿eh? Que podría ser lo que uno se temiera. Pero podría ser el siguiente paso, toda vez que no parece haber ninguna voluntad política en que el autoconsumo salga adelante. Y todo sabemos muchas veces por qué, ¿no? ¿Qué referencia de conductor, nos dice José Antonio, podemos utilizar en instalaciones con riesgo de incendio de explosión en clase 1, zona 0, directamente al aire? Bien, directamente al aire, en zonas con riesgo de incendio de explosión, lo que, bueno, se suele denominar también zonas ATEX, al fin y al cabo el ITC-BT-29, sería el cable tipo Retenax Flam M, armado con hilos de acero galvanizado. Insisto, Retenax Flam M. Sí, un pequeño matiz. Los cables tipo Retenax Flam M son multipolares armados con hilos de acero galvanizado. Si el cable tuviera que ser de mucha sección, al final usted va a recurrir a cables unipolares. ¿Y qué ocurre? Que los unipolares no se pueden hacer con armaduras de hilo de acero galvanizado, porque el acero es un material ferromagnético, tiene una alta permeabilidad magnética y el campo magnético que va asociado a la corriente del conductor se alojaría en esa armadura, provocando un calentamiento excesivo del cable y una caída de tensión también añadida. ¿Qué ocurre? Alguien dirá, bueno, pero entonces ¿por qué en los multipolares no pasa? Pues porque las inducciones se compensan, pero en un unipolar la inducción no se compensa. Por lo tanto, la armadura que tenemos que debe ser amagnética, es decir, de aluminio. Y por lo tanto, bueno, pues habría que pedir un permiso especial para poder instalar esa armadura de aluminio, de hilos de aluminio, porque no está contemplada expresamente en el reglamento. Eso es importante. Perdón. ¿Qué ocurre con los conductores para corriente continua? No ocurre nada. Intensidades admisibles, las mismas que las de las tablas. La UNE 2460-5-523 dice expresamente que esas intensidades admisibles son para valores eficaces de corriente continua o alterna a 50 o 60 Hz. Por lo demás, ningún problema. Matices, pues hombre, que cuando se hace una instalación fotovoltaica, todos los positivos se ponen juntos y todos los negativos se ponen juntos. ¿Por qué? Porque no se pueden producir inducciones, porque aunque hay un campo magnético, ese campo magnético no es variable. Por eso se pueden poner juntos. Y alguien diría, bueno, pues los ponemos de otra manera, un positivo con un negativo. No, conviene ponerlos juntos porque en caso de que haya un defecto de aislamiento, no va a haber una diferencia de potencial significativa entre un positivo y un positivo, que sí la habría entre un positivo y un negativo, ¿vale? Por eso se pueden poner. Siempre hay que procurar de todas maneras que los bucles que se hacen sean pequeños por si cae algún rayo, que no haya una gran sobretensión, ¿vale? Es decir, los bucles que se puedan hacer con esos cables que van desde un extremo del string hacia el otro, cuanto más cerradito el bucle, mucho mejor. No hagamos grandes bucles, que insisto, la caída de un rayo puede generar una gran inducción, porque al fin y al cabo lo que tenemos es una gran espina. Vale, me temo que seguirá el intrusismo, como dice el compañero. Sí, yo también me temo. Bueno, pues no hay tiempo para más. Os agradezco la asistencia y atención, las preguntas que habéis hecho. Estamos en contacto para lo que queráis y bueno, por favor, intentad instalar nuestro cable para que podamos seguir haciendo este tipo de seminarios bueno, y podamos estar al servicio de vosotros, ¿no? Al fin y al cabo merece la pena y son cables de calidad y la diferencia técnicamente es importante y económicamente no es tanta ni tiene por qué siquiera existir. Muchas gracias y hasta la próxima.